Sí, una mopo que me dieron 20 minutos para guardar. No me den a mí. Parate, Ramoncito, si alguien quiere colaborar con nosotros. Muchas gracias. Mira, 1000 pesos me trajo. ¿Cómo está drogada? Gracias, muchas gracias. Ahora sí, familia, espero que me sepan comprender que yo con un público como ustedes, yo me quedaría a vivir, porque de verdad, no hay cosa más linda que compartir música y que de pronto la gente te acompañe, te dé mucha fuerza y que ustedes se vayan contentos, porque cuando comienzo el show, siempre digo, pasemos un ratito agradable con música, nada más que eso. Después ustedes se van con sus quilombos a su casa, yo me voy con mis quilombos a la mía, pero la pregunta de ahora es, ¿quién nos quita el rato que pasamos hoy? ¡Nadie! ¿No es así? Así que bueno, el problema está... Amigo. Sí, chico. Gracias, amigo, muchas gracias. Muchas gracias, papito. Gente, nos vamos a despedir y voy a hacer una presentación como si iniciáramos este show, porque se ha sumado mucha gente y por ahí ni saben quiénes somos y tenemos nombre y apellido. ¿Sí? Le voy a presentar a mi compañero que hace 2 semanas y 3 días, 20 días, 20 días hace que está trabajando conmigo. Es un león, el león porque no se dieron cuenta. Él hoy estuvo tocando sin micrófono porque se nos rompió el micrófono. Y le dio como paquete. El señor Raúl Ojeda, más fuerte con los aplausos para él, ¿eh? Muchas gracias, no se merece tanto. Para él sí, como si iniciáramos el show. Para él siempre pido aplausos, gritos, silbidos, quilombo, escándalo. ¿Saben por qué? Necesito ruido porque este santiagueño, tengo miedo que se me duerma. Él es de la ciudad de Loreto. A mí no. Ay, es de la ciudad de Loreto, el señor Diego Tolosa, a ver. Él hace 2 meses. Del 25 de diciembre que está conmigo. Así que bueno, viene perfilado muy bien este chico, pero no tanto por el músico, sino conmigo por la persona que es. Fantástico. Así nomás, gracias a Dios. Gente linda, y ahora yo les digo, como si iniciáramos el espectáculo, que si ustedes a mí me van a aplaudir como estos dos conmigo, ni se molesten. Yo necesito irme enchufado hoy, ¿sí? Porque si no me voy a poner a mariconear acá, me voy a poner a llorar. Gente, yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires, precisamente en la ciudad de General Belgrano. Hace muchos años que vivo en el Gran Buenos Aires, en un lugar muy peligroso. ¿Moreno? No. ¿Ahí de dónde? ¿Vos sos de Moreno? ¿De dónde es él? De Moreno es más o menos de donde vivo yo, medio parecido. El Moreno, el más chiquito, te da 3 puñaladas de ventaja. ¿Viste? Y donde vivo yo, que es Claypole, es mucho más peligroso. En Claypole, 8 tiros un peso. Familia, mi nombre es Roberto Ávila y mil gracias por todo lo que nos han dado. Los espero mañana a partir de las 19:30, cuando termina Pasacito, 19:30, 45, ahí estaré simplemente una vez más ofreciendo música para todas aquellas personas que nos quieran acompañar. Yo, ahora, si alguien se quiere sacar alguna foto conmigo, ya sabe que yo soy feo, pero me pongo. ¿Sí? Si alguien quiere colaborar con nosotros, acá va a estar mi compañero con la bolsita, lo atacan a él. A mí no me traigan plata, no me gusta tocar plata ajena. Gente, que Dios los bendiga. Felices vacaciones a aquel que está de vacaciones, ¿sí? Que sean las mejor, que disfruten del mar. Y a tanto que nos vieron hoy, solo te digo esto. Que Dios te dé mucha salud, que es lo único que importa en esta vida. Lo demás es todo cuento. Todo el mundo. Señoras y señores.
Nos vemos mañana. ¿Con qué me voy ahora? Sí, el tema, bueno, el tema que viene se lo voy a dedicar acá al amigo Daniel Ledesma, te llamás como mi primo, ¿sí? Que es de la ciudad de Chivilcoy, ¿sí? Buenas noches, muchas gracias. ¿Me dejan despedirme con lo que a mí me gusta? ¿Puedo despedirme con lo que a mí me gusta? Me despido con esto. Que Dios los bendiga, gente. Muchas gracias, acompáñame con las palmitas y nos vemos mañana, si Dios quiere, o cuando ustedes lo dispongan. ¿Sí? Soy mayor, ¿no?
dejo este mensaje sin que nadie se moleste, por favor, ¿eh? Les dejo este mensaje. Gente linda, o se van o llamo a la policía. Chao, hasta mañana. Muchas gracias.